pegó muy fuerte el huracán en Guerrero, en la Costa Grande, en Acapulco, en Tecpan, en todo ese tramo de Tecpan a Acapulco, Coyuca, de Benítez, Juárez y otros municipios, Atoyac, los que están en esa franja, y todavía está afectando el huracán. Se han perdido las comunicaciones por completo y está saliendo el general secretario, el secretario de Marina, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, el secretario de Comunicaciones, Transportes, la directora de Protección Civil. Desde ayer estamos allá, hay brigadas del Ejército, de la Marina, se está aplicando el plan DN3, el plan Marina, pero muy fuerte, es un fenómeno porque en muy poco tiempo, 12 horas, empezó a tomar fuerza y entró con categoría 5. Se está considerando que va a degradarse a categoría 2, pero todo el día va a haber lluvias. Estamos buscando restablecer las comunicaciones. Hasta ahora no tenemos datos sobre pérdidas de vidas humanas, pero no hay comunicación, no sabemos. Sí, daños materiales, ruptura de caminos, la propia autopista llegando a Acapulco tiene derrumbes, ya están los de comunicación trabajando. Nuestra preocupación mayor es la carretera de la Costa Grande y la población que vive de Acapulco hacia Zihuatanejo. Ya se está estableciendo comunicación y vamos a dedicarnos todo el día de hoy a estar pendientes y a seguir llevando a cabo el operativo de rescate, de apoyo a la población afectada. Eso es. Sí, se aplicó desde ayer. Hay marinos, albergues, se está trabajando. Yo ayer, cuando me informaron de que era un fenómeno, porque pocas veces, según los registros, se desarrolla así un huracán tan pronto y con tanta fuerza. Entonces, a las 8 de la noche envié un comunicado, pero nos habían informado de que entraba de 4 a 6 de la mañana y no, entró a las un poco después de las 12, tocó tierra y muy fuerte. Entonces, estamos en eso, vamos a estarles informando.